como los participantes portaban pancartas y coreaban consignas contra el gobierno del presidente Duque por impulsar esta reforma que hará que pues suban los productos de la canasta básica. Las protestas se tornaron violentas cuando grupos de manifestantes atacaron comercios privados. La policía intervino lanzando gases lacrimógenos y esta fue la situación. De las ciudades denuncian que están siendo masacrados por el Estado.